Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Si me estás viendo ahora mismo, como puedes ver, es de día, está una cosa increíble ahí de sol en este lugar, porque estoy viajando hacia Medellín para hacer el episodio número 200. Es por esa razón que estoy haciendo el Club de la Mente a esta hora en el día, porque lo estoy pregrabando ahora mismo para que tú ahora a las 8 de la noche o un poquito más tarde quizás estés viendo esta transmisión totalmente en vivo en Facebook o en repetición en YouTube. Como ves, sin importar cuál sea el problema, cuál sea la limitación, cuáles sean las locuras que ando haciendo de tiempo y una cosa por aquí, otra por allá, una persona, muchas trabajando, apoyándome y aún así haciendo mil cosas, podamos estar aquí en vivo contigo transmitiendo desde el Club de la Mente. Y así va a ser durante mil días, mil libros, mil episodios, hacer historia y ser leyenda. Esto es la inspiración que va de mí hacia ti todos los días. Somos una familia, así que comenten, compartan y pongan los hashtags que aprendan, aunque no sea en vivo. Quiero ver que esta sea la transmisión más difundida de todas, a pesar que no sea en vivo. Quiero ver cómo todos ustedes se inspiran y llegan a otros resultados extraordinarios gracias a todo esto. Hoy vamos a hablar de los hábitos, los 9 hábitos de la gente feliz. Préstame toda tu atención, va a ser una transmisión corta, ya que en un par de horas salgo a volar a Medellín. Y si tú vas a estar en Medellín, ve a elclubdelamente.com y regístrate, porque el 28 vamos a estar en el episodio 200 totalmente en vivo, compartiendo contigo y conociéndote. Ojalá que sea algo extraordinario. Empecemos entonces con los 9 hábitos de la gente feliz. Ve comentando, interactuando y poniendo hashtags, aunque no estemos en vivo. Primero que nada, frases fundamentales que me encantaron del libro. No juzgues cada día lo que cosechas, sino por lo que plantas. No juzgues por lo que cosechas, sino por lo que plantas. Entonces tu día no va en virtud de lo que tú recibes, sino de lo que tú das. ¿Quieres ser feliz? Fíjate qué increíble lo que vas a aprender en esta noche. No juzgues por lo que tú recibes durante el día, porque ganaste dinero, porque te dieron un abrazo, porque te felicitaron. No veas tu vida por eso, vela desde lo que tú das, lo que tú hiciste. Por ejemplo, en mi caso personal, todo el tiempo estoy feliz por lo que hago, porque hago el Club de la Mente. No porque alguien me aplauda, no porque compartan, no porque lleguen, porque yo hago el Club de la Mente. Aunque me viera solo una sola persona, para esa persona lo haría. Entonces no juzgues tu día por lo que cosechas, sino por lo que tú siembras. Segunda frase, somos lo que hacemos, no lo que pensamos ni lo que sentimos. Hace unos minutos lo acabo de publicar en mi Facebook, precisamente algunos dicen, somos lo que sentimos. No, no somos animalitos para hacer lo que sentimos, somos lo que nuestro pensamiento crea. Sí, por ahí un poquito, pero principalmente somos lo que hacemos, es decir, si yo hago algo, voy a tener resultados. Si yo lo pienso, no voy a tener resultados. Si yo lo siento, tampoco voy a tener resultados. La única cosa que me hace conseguir resultados es hacer, 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 hacer. Y ser responsable de mi propia vida. Otra frase que realmente me encantó, que es del creador del método Mindfulness, dice, quien quiera que imite a otro, sea a quien sea que esté imitando, camina en dirección contraria. Tenemos que aprender a imitarnos a nosotros mismos, a decidir lo que queremos y deseamos hacer en nuestra vida y hacerlo. No copiar a nadie, no imitar a nadie, verdaderamente. Siguiente elemento, una frase de Soren Kierkegaard, uno de mis grandes, grandes maestros. La puerta de la felicidad se abre hacia adentro. Hay que retirarse un poco para abrirla. Si uno la empuja, se cierra cada vez más. ¿Quieres ser feliz? Aprende a depender exclusivamente de ti, de tus deseos, de lo que siempre estás buscando. De ti, de ti, de ti y de ti. ¿Hay más personas en el mundo? Claro que sí. ¿Pero de quién depende para ser feliz? Solo de mí. Sencillamente así es. Si tenemos una pareja, si tenemos unos hijos, si tenemos mil cosas, puedes encontrar alegrías en estas personas. Sin embargo, siempre
Todo nace de adentro de ti. No esperes premios externos. ¿Qué es la felicidad? Aquí hay cuatro definiciones que te voy a dar de felicidad. Déjame el hashtag, cuatro definiciones de felicidad. Quiero ver muchos hashtags. No sabes cómo me voy a alegrar si llego yo a las 12 o 1 de la mañana que voy a llegar a Medellín y veo la transmisión y veo tantos comentarios de ustedes a pesar de que es en diferido. Me voy a alegrar muchísimo. Así que si quieres alegrarme un rato, ponme cuatro, hashtag cuatro definiciones de felicidad. La primera dice, un estado de ánimo donde una persona se siente plenamente satisfecha para disfrutar lo que le gusta. Esa es la primera definición. Luego de esto viene con una definición de Séneca, de los estoicos, que me gusta mucho, y dice, la felicidad se alcanza dominando las pasiones y placeres de la vida, es decir, siendo una persona propia y disciplinada. Pero por el contrario, está Epicuro, que dice, la felicidad se logra satisfaciendo los deseos y placeres. Entonces, al final, ¿qué es la felicidad? ¿Será la disciplina y el autocontrol de dominar mis pasiones? ¿O será la libertad de, sin ningún tipo de preocupaciones, satisfacer mis deseos y placeres? Bueno, aquí llegamos a una conclusión en la cuarta definición, y es que la felicidad es un estado de ánimo donde una persona se siente plenamente satisfecha por disfrutar lo que depende de ella sin buscar premios externos y siendo plenamente consciente del entorno en que vive y los problemas a su alrededor. Anota esa frase de felicidad, porque por ahí no hemos descubierto todavía cómo llegar a Marte, todavía no hemos descubierto cómo eliminar las enfermedades del mundo, cómo curar el cáncer y muchas otras cosas, pero ya descubrimos lo que es la felicidad y aquí lo tiene. La felicidad es un estado de ánimo donde una persona se siente plenamente satisfecha por disfrutar lo que depende de mí, lo que yo puedo producir, no lo que está afuera, sin buscar entonces premios externos y siendo plenamente consciente del entorno en que vive y los problemas que lo rodean. ¿Quieres ser feliz? Ya tienes la definición, no tienes que buscar nada más en la vida, nunca más. Eso es ser feliz. Y ahora vamos a hablar entonces de los 9 hábitos para poder lograr esta definición de felicidad. 9 hábitos que puedes empezar a implementar en tu vida, así que déjame el hashtag y comparte, vas a recibir cosas gratis. ¿Quieres cosas gratis? 4 libros, 2 de motivación, 2 de finanzas, 2 de motivación, 2 de negocios y 1 de ventas. Además, el audiolibro gratis, primer capítulo de Millonario a los 20, y la videoclase de libertad financiera en 90 días. Todo gratis por compartir esta transmisión. Que sea la transmisión más compartida. 9 hábitos de la gente feliz. Hábito número 1. Préstame atención, hábito número 1. Socializan. Las personas felices socializan sin buscar aprobación. Y va seguido de una frase, no conozco el camino al éxito, pero el camino al fracaso es tratar de satisfacer a todo el mundo. Esto lo dijo Bill Cosby, siempre me acuerdo de este personaje porque la frase me encanta. Y es que tienes que socializar, no somos una isla, sin embargo cuando socializas no buscas que te aplaudan, no buscas que te quieran, no buscas que te digan lo bueno o buena que eres. Lo que debes buscar es simplemente compartir y disfrutar de las demás personas. ¿Quieres ser feliz? Socializa, pero sin esperar que te den una palmadita en la espalda y te digan qué bueno, qué buena eres. Hábito número 2, tienen un fuerte locus de control interno o se aman a sí mismo. Aquí una frase de Arnold Schwarzenegger que dice, los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Tener un fuerte locus de control interno. ¿Qué quiere decir? Manejar nuestras emociones y querernos a nosotros mismos. Saber que siempre de nosotros depende nuestro estado de ánimo. Te lo dije, las dos cosas que me cambiaron la vida. La número uno es precisamente saber que yo soy el dueño, el amo de mi cerebro y por lo tanto de mis estados de ánimo. Estoy triste es porque yo generé estar triste. Estoy feliz es porque yo construí mi estado de ánimo para estar feliz. No, pero lo que pasa es que pasó algo malo en el mundo y entonces por eso estoy triste. Sí, claro, pero las emociones yo las determino. Lo que pasa en el mundo será lo que pasa en el mundo. Lo que pasa alrededor de mí será lo que pasa alrededor de mí. Pero las emociones que yo siento, esas las genero yo. Nadie más es dueño de eso, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el presidente del universo puede determinar qué emociones voy a sentir yo. Ten claro eso porque va a transformar tu vida para siempre. Ni siquiera los extraterrestres pueden determinar cuál emoción vas a sentir tú. Nadie, ni tu papá ni tu mamá que te crearon, que te procrearon, lo que sea. Nadie puede hacerte sentir lo que tú decides sentir. O sea, el creador de tu estado de ánimo eres tú. El creador de mi estado de ánimo soy yo.
Punto. Hábito número 2. Hábito número 3. Se aceptan sus circunstancias, pero persiguen lo que quieren. Aceptan sus circunstancias, esto es estoicismo, ver, ok, quiero ser millonario, pero no soy millonario. Ok, entiendo que no soy millonario, sin embargo, persigo lo que quiero. Aquí hay una frase y es, la inspiración existe, pero debe encontrarte trabajando, de Pablo Picasso. Picasso empezó a actuar como Picasso cuando no era Picasso. Sin embargo, trabajó para conseguir los resultados que tenía. Dalí, 5.000 obras de arte distintas. Obviamente tenía que lograr que algunas fueran famosas. Y muchas son famosas y ganó millones de dólares. ¿Por qué? Sencillamente porque trabajó todo el tiempo. Siguiente hábito, 4. Viven el presente. Importantísimo este, estar atentos al presente. ¿Qué decía Stravinsky, Igor Stravinsky? No vivo en el pasado ni en el futuro, estoy afirmando el presente. No puedo saber qué es lo que trae consigo el día de mañana. Puedo atenerme a lo que hoy es una certeza. ¿Quieres ser feliz? Deja de preocuparte por mañana y deja de pensar en ayer, que no existe, ni va a pasar, ni pasó, ni se va a repetir, ni nada. Lo que hay es ahora mismo, hoy. Tú determines qué quieres hacer hoy. Hábito número 5 de las personas felices: hacen cosas que temen y también cosas que desean. La frase es de Ralph Emerson y fue un gran consejo el que escuché que le dieron una vez a un niño. Siempre tienes que hacer las cosas que te dan miedo. Hashtag, haz las cosas que te dan miedo. Espero que vayan dejando los hashtags e interactuando, porque esta es una transmisión como cualquier otra del Club de la Mente. No es como cualquier otra. Es el episodio 199. Estamos a punto de llegar al episodio 200. Probablemente más libros que los que la mayoría de personas en Latinoamérica vayan a leer en su vida. Los hemos leído alrededor de 200 días. Felicitaciones a todos ustedes, chicos. Mañana en Medellín voy a estar haciendo el Club de la Mente episodio 200. Y vamos a leer los 1000 días, le guste a quien le guste. Si a ti te inspira, vamos a leer 1000 libros para que te inspires durante 1000 días. Si a ti no te inspira y no te gusta, vamos a leer 1000 libros en 1000 días para que no te inspire y no te guste. Tú decides qué quieres hacer con tu vida. Nosotros vamos a construir riquezas extraordinarias en todos los ámbitos. Salud, dinero, amor, felicidad personal. Sigamos avanzando. Paso número 6 o hábito número 6 de las personas felices: aprenden de todos los que les rodean. Y la frase es, me contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo comprendí, de Confucio. Me encanta esta frase y quiere decir aprender de todos los que nos rodean. Muchas veces en la vida decimos, no, esta persona es de baja gana, no, yo no puedo aprender yo nada de ellos. Claro que sí, de todas las personas podemos encontrar algo que aprender. Y no lo estoy diciendo nada más desde el punto de vista, podemos encontrar sus buenas emociones ni nada por el estilo. Todos son superiores a nosotros en alguna rama. Todos son inferiores a nosotros en alguna rama. No nos fijemos en qué son inferiores. Eso es la peor tontería, eso se llama soberbia. Nada más, él es menor que yo en eso, él es menos que yo en eso, ella es menos que yo en eso. Fijémonos en qué son más que nosotros. Esta persona sabe más que yo en esto, aprendo de esto. Esta persona sabe más que yo en esto, aprendo de esto. No te fijes en qué eres superior. Fíjate en qué eres inferior para mejorar, para aprender. Siguiente elemento, hábito de las personas felices e inteligentes. Hábito 7, descansan correctamente. ¡Pum! Aprendan, ¡pum! Descansan correctamente. Y aquí hay una frase de Friedrich Nietzsche que me fascinó verdaderamente. Y es, el que no tiene dos terceras partes, 66%, más de la mitad, 66%, es decir, muchísimo tiempo para sí mismo, el que no tiene dos terceras partes para sí mismo, es un esclavo. No importa si es político, comerciante, funcionario o erudito. Descansar correctamente. Hábito número 8, se alimentan y se ejercitan de forma equilibrada. Definitivamente, y aquí la frase es obvia, somos lo que comemos. Se alimentan y se ejercitan de manera correcta, porque ahí está el secreto del éxito. Ustedes saben que yo me ejercito todos los días, 7 días a la semana. De lunes a sábado hago ejercicio de anaeróbico, pesas, y el domingo corro 10, 15 kilómetros en promedio, a veces 10, a veces 15. Y todos los días, no hay un día en el cual diga no voy a hacer ejercicio, porque eso es tremendamente importante. Lo mismo con la alimentación. Y el hábito número 9 de las personas inteligentes: tienen una postura corporal y respiración correcta.
La respiración es vida y alegría para todo en tu cuerpo, para tu cerebro, para tu cuerpo en general y para tu mente. Tu mente son tus pensamientos, que es diferente a tu cerebro. Una cosa es la salud física y otra cosa es la salud mental. La respiración es buena para ambas. Entonces, tener una postura correcta y una respiración correcta te hace ser más feliz. ¿Cómo es una postura correcta? Una postura confiada. No tienes por qué ser tímido, con los brazos cerrados, hacia adentro. Tampoco tienes por qué hablar o caminar sin confianza. La confianza es el secreto de todo en tu vida. Entonces, una postura corporal y una respiración correcta. Debes ser capaz, decía Bruce Lee, de hacer todos tus movimientos con una cadencia natural. ¿Qué es una cadencia natural? Sin forzarlo. Hay personas que tratan de forzar y por eso son tímidos, por eso son cerrados, cohibidos, cuando pueden ser totalmente lo contrario. Para cuando lleguen las dudas, una frase de Miguel de Unamuno. Es débil de Unamuno. Es débil, o como quieran pronunciarlo los críticos, es débil porque no ha dudado bastante y ha querido llegar a conclusiones. No ha dudado bastante y ha querido llegar a conclusiones. ¿Qué necesitamos entonces para alcanzar la felicidad? ¿Seguir un conjunto de pasos? Sí. ¿Seguir un conjunto de hábitos? Sí. Sin embargo, ser nosotros mismos y hacer, 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 hacer. De verdad, la grandeza, el éxito, la felicidad no se consiguen pensando o sintiendo. Se consiguen haciendo. Chicos, chicas, este es un episodio más del Club de la Mente. Espero que les haya encantado, que les haya fascinado, que al fin estoy de día, al fin me pueden ver bien a los ojos, mis hermosos ojos. Los 9 hábitos de las personas extremadamente felices. Empieza a implementarlos, comparte esta transmisión, deja tus comentarios. El Club de la Mente es el reto estoico más grande de la historia. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Así que, sigue, sigue, sigue avanzando. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Así que si me ves a mí haciendo el récord, Guinness, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todo lo que deseas. Un episodio más del Club de la Mente. Mañana, 28 de marzo, en Medellín, de manera presencial, me vas a poder conocer y vas a poder vivenciar el reto estoico más grande de la historia. 200 capítulos en 200 días. Vamos a llegar a 1000 en 1000 días. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Sean leyendas.